La personería y delegados de la alcaldía de Montería iniciaron un ciclo de reuniones con habitantes de poblaciones rurales del municipio para conocer necesidades y servir como puente ante el Ejecutivo. En la primera reunión con ediles y voceros de 8 corregimientos, se generalizaron 3 quejas puntuales: necesidad de agua potable, vías y acceso a servicio de salud. Puedo anunciar las inconformidades más recurrentes. Están relacionadas con problemas con el acueducto, también con el estado de las vías, el abastecimiento del agua potable. También nos informan y nos ponen de presente dificultades para acceder a los servicios de salud, como también inconvenientes para desarrollar los proyectos agrícolas en su región. Las necesidades son apremiantes en los corregimientos de Patio Bonito, La Victoria, Loma Grande, Cerrito, Sabanal, Los Garzones, San Anterito y Kilómetro 12. Vamos a hacer un seguimiento a los compromisos que se han adquirido por parte de las diferentes entidades y por parte de las dependencias de la administración, compromisos que se adquirieron con la población, y vamos a requerir a todas estas entidades para que se cumplan estos compromisos. Debemos informar, esta reunión contó también con la presencia de la oficina del CISBEN, la S Vida Sinú, Oficina de Gestión de Riesgo, Secretarías de Infraestructura, Secretaría de Planeación y también Agencia Rural. Expresó que desde la personería brindarán acompañamiento a las comunidades del sector para garantizar la solución a sus diferentes problemáticas. Hacemos seguimiento a los compromisos con la población y requerimos a las entidades correspondientes, precisó Jorge Galofre.